gobernante democrático debe tener oídos abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano, y un corazón libre de odios, dedicado día y noche solo al servicio del pueblo. Nosotros juramos aquí, en este día solemne, que si nuestra corta capacidad nos impide tener oídos abiertos, ojos activos, mente vigilante, nuestra naturaleza y nuestra historia les asegura a los dominicanos que tenemos un corazón libre de odios. No espere nadie el uso del odio mientras estemos gobernando. Era parte del discurso de toma de posesión del profesor Juan Bosch. Era miércoles 25 de septiembre de 1963, 7 meses después de asumir el cargo, cuando el profesor Juan Bosch es derrocado. Solo tenía 7 meses y, como ustedes saben, llegó ahí con ideales de justicia social, de equidad, de igualdad y de trabajo honesto. Bosch fue sustituido por una junta militar y fue forzado al destierro. Con él también fue derrocado el Congreso, impusieron su justicia, derogaron la Constitución de 1963 y todavía hay un lastre de hechos históricos que todavía los dominicanos estamos pagando. Esas consecuencias aún las pagamos. Señores, muy buenos días. Así comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Después de un fin de semana largo, aquí estamos. Debo decirles que este video lo he obtenido de la cuenta oficial del Partido de la Liberación Dominicana, el partido que fundó el profesor Juan Bosch, el oficialista PLD. En ese discurso, el profesor Juan Bosch, al asumir la presidencia de la República, enarbola ideas y principios que todavía están pendientes en el país. Todos juntos el alma en la tarea de edificar un régimen que dé amparo a los que nunca lo tuvieron, que dé trabajo a los que lo buscan sin hallarlo, que dé tierra a los campesinos. Que dé tierra a los campesinos que la necesitan, que dé seguridad a los que aquí nacen y a todos los que erran por el mundo en pos de abrigo contra la miseria y la persecución. El mundo en que vivimos parece estar lleno de soberbia y de odios, pero cuando entramos en él con la mirada limpia del que no tiene amarguras, hallamos que millones y millones de personas trabajan en silencio por un mañana mejor. Nosotros los dominicanos debemos unirnos a esa legión de hombres y mujeres que marchan hacia el porvenir. Porque si a la criatura de Dios no le fue dada la facultad de rehacer su pasado, le fue dada en cambio la de forjar su porvenir. Y el porvenir de los pueblos es obra de sus hijos más que de sus padres.
de los que viven y de los que van a vivir, más que de aquellos que rindieron su tarea y se marcharon con los siglos. La obra buena de los muertos, como su obra mala, es propiedad de la historia. Pero la obra buena del porvenir es el fruto de las buenas intenciones y de la capacidad para convertirlas en hechos. Avisado de un caso de corrupción por uno de sus ayudantes, un hombre de confianza del profesor Juan Bosch, este lo canceló, clausuró la oficina en el Palacio Nacional que tenía ese ayudante y entonces pronunció las siguientes palabras. Vamos a escucharlo hablando de corrupción. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos, ni enemigos, ni parientes, ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viola. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera. Y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. No debe hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Un tema todavía pendiente en la República Dominicana, la lucha contra la corrupción, que aquellos que tienen poder y cometen actos ilícitos desde esas posiciones sean debidamente juzgados. Ahí lo decía el profesor Juan Bosch, no tengo amigos ni parientes desde el Estado. Algunos se preguntarán, ¿por qué un hombre así lo tumbaron del poder? ¿Por qué fue el golpe de Estado? Yo quiero compartir un breve resumen del Museo Memorial de la Resistencia en voz de la periodista Patricia Solano, precisamente hablando de cuáles fueron las causas que dieron origen al golpe de Estado hoy hace 55 años. Lo que determinó el golpe militar contra Bosch, la oligarquía dominicana que se sintió desplazada del poder que heredó después de la muerte de Trujillo. Los grandes comerciantes, importadores y exportadores, los grandes latifundistas, los dueños de los ingenios azucareros nacionales y norteamericanos, quienes vieron como una amenaza a sus intereses las conquistas sociales de la Constitución de 1963. Los grupos más conservadores del poder financiero y militar de Estados Unidos que temían otra revolución como la de Cuba en 1959. La alta jerarquía de la Iglesia Católica, que actuó como aliada de los golpistas al verse afectada por la Constitución de 1963, que no contemplaba los privilegios que le otorgaba el tratado firmado en 1954 por Trujillo con el Vaticano, denominado Concordato, y que abolió la educación laica y estableció la educación religiosa.
Señores, así comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Quiero agradecer a toda la gente que nos mandan sus mensajes desde diferentes puntos del país. Yo debo decir que tengo aproximadamente 10 casos pendientes, gente que me escribieron por el tema que tratamos aquí, que tiene que ver con la con las pensiones, con el fondo de pensiones y demás, gente que escribió que está reclamando derechos de algún tipo, gente que está formulando denuncia. A todos les digo que pueden escribirme, periodista Edith Febles, @gmail.com, ahí me pueden encontrar. También agradezco a los que están en redes sociales y que comparten este programa. Suscríbanse, vamos a hacer de ese canal un canal grande, difúndanlo, mándenlo a la gente. Sabemos que esta para algunas personas es una hora incómoda porque está trabajando, está en alguna función. Bueno, pues hay gente que me reporta, lo vi en la noche o lo veo en otro momento. Así que vamos a compartir estos contenidos, estoy profundamente agradecida por eso. Hoy tenemos noticias diversas, tenemos la primera desde Ginebra, donde los frailes dominicos y un conjunto de organizaciones, pobladores de la provincia del Ceibo, han llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un caso de desalojo de 60 familias. Es increíble que ayer se sentaba el Central Romana en el banquillo de los acusados en Naciones Unidas en Ginebra, con representantes que llegaron desde la provincia del Ceibo y los frailes dominicos, y sin embargo, eso no está en ningún sitio, la gente no lo conoce. Bueno, eso ocurrió ayer, el Estado Dominicano y el Central Romana, sentado en el banquillo, tenemos un contacto con esa delegación que ha ido directamente desde la provincia del Ceibo y los frailes dominicos hasta Ginebra. Hoy, por supuesto, también estamos pendientes de un caso al que hemos dado seguimiento, el de sacerdote Miguel Florenzano. Como saben, este sacerdote está acusado formalmente de una violación de Víctor, cuya madre estuvo aquí, entrevistamos al superior de los Agustinos en República Dominicana. Hoy es la audiencia que decide si ese hombre que ustedes ven en pantalla va a juicio de fondo. En realidad, cuando ustedes ponen el nombre de él, Juan Miguel Florenzán, van a encontrar que la mayor parte de los diarios en República Dominicana sostienen y dicen que la Fiscalía documentó violación de al menos 20 menores en el Colegio Agustino de la Vega. Sin embargo, formalmente es un caso el que se está conociendo en el día de hoy. Hoy un tribunal decidirá si este fraile que ha sido suspendido va a enfrentar el rigor de un juicio de fondo. Además de eso, tenemos a José Alejandro Ayuso, abogado, catedrático universitario, experto en derecho económico, también derecho internacional, derecho constitucional. Vamos a hablar de una decisión que ha anunciado recientemente el gobierno. El gobierno ha anunciado, es ese sacerdote todavía que tenemos ahí, de él vamos a recuperarlo. No quiero que se confundan, porque como estoy hablando de José Alejandro Ayuso, no quiero que sea la imagen del cura ese, que está serio problema. Ustedes van a ver a Ayuso en un rato, tremenda diferencia. Con él vamos a conversar del Consejo Nacional de la Magistratura. Hacemos el cambio y estamos regresando de una vez.